hoy somos más de la Pampa que banco. Porque antes de ser banco, somos pampeanos. Y vecinos, hermanos, primos y amigos de pampeanos. Que no entendemos bien qué pasa ni cómo enfrentarlo. Pero sí entendemos de ayudarnos entre nosotros. De ver que cuando los problemas se comparten, pesan menos. De dejar la puerta de casa abierta por más que no se pueda salir. Y de seguir saludando con una sonrisa, aunque sea atrás del barbijo. Por eso pensamos créditos para que en esta crisis las pymes de nuestra región sigan pagando los sueldos. O en el independiente, porque nadie merece enfrentar esto solo. Y los beneficios de los paquetes para que todos tengamos lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque acá adentro están guardados tus esfuerzos, tus ahorros, toda tu confianza. Y eso es lo que te estamos devolviendo. Una nueva fórmula para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Para él, que sueña con volver al mar. O para ella, que quiere trepar una montaña en vez de subir dos pisos por escalera. La fórmula del viento en la cara. De volver a la ruta. Porque una eternidad puede pasar en un segundo. En un kilómetro. En una molécula. Eso. Una molécula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor.
aquí es para siempre. Es preciso que se te grabe de una vez para siempre. Te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Te sucederán cosas de las cuales no podrás recobrar tu primera mil años. Nunca serás capaz de experimentar de nuevo un sentimiento humano. Lo que te está ocurriendo aquí es para siempre. Es preciso que se te grabe de una vez y para siempre. Te aplastaremos hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Lo que está ocurriendo aquí es para siempre. Y no podrás recuperarte. Es preciso que se te grabe de una vez y para siempre. Nunca más serás capaz de sentir de nuevo un sentimiento. Hasta tal punto que no podrás recobrar tu antigua forma. Todo habrá muerto en su interior. Serán cosas de las cuales no podrás recobrar ni aunque vivas mil años. De amistad. De reír, de disfrutar de la vida, de tener valor, todo habrá muerto, de ser un hombre íntegro. Nunca más serás capaz de amar, estarás hueco, de sentir amistad. Te vaciaremos y te rellenaremos de nosotros. Algo, de tener valor, de ser un hombre íntegro. Estarás hueco, te vaciaremos y te rellenaremos de nosotros. No hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Después de una carnicería, solo queda gente muerta, que nada dice ni nada desea. Todo queda en silencio. Solamente los pájaros cantan. ¿Y qué cantan los pájaros? Todo lo que se puede cantar sobre una matanza. Algo así como... ¡Ja!
Los veo ahí tirados en el piso. En una escena minúscula, arbitraria, penosa. Y que en mí resuena con toda nitidez a cartón. A lo sumo alguien esperándolo todo del olvido. O casi todo. Cenizas. Ni siquiera cenizas identificables. ¡Polvo! Nunca ha existido. ¡Pero existió! ¡Existe! Si está en la memoria. Yo lo recuerdo y vos también. No. Yo no lo recuerdo. ¡No! ¡No! Hay una consigna sobre el pasado. Repítela, por favor. El que controla el pasado, controla el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado. ¿Y cree usted que el pasado existe verdaderamente en algún lugar? No, otra vez no. No eres no. Metafísico. Por favor, no. No. Hasta el día de hoy no habías pensado en la posibilidad de la existencia. Ah.
¡Existe! Mi mente no la han controlado. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Sos vos? ¿Eh? No, yo no soy. Sí, sí que sos. No, no soy. ¡Sí que sos! ¡No me lo niegues! ¡Sí! ¡Te lo niego! ¡Te descubrí! ¿Qué? ¿Qué descubriste? ¿Eh? ¿Qué descubrí? ¡Sí! ¿Qué descubriste? ¿Dónde existe el pasado? En los documentos está escrito. ¿En los documentos y dónde más? En la mente. En la memoria de los hombres. El arte de la guerra consiste en el engaño. El verdadero arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. ¡Hey, George Orwell! Hasta el día de hoy no habías pensado en la posibilidad de la existencia. Existe un mundo de objetos sólidos,
en donde el pasado siga aconteciendo. ¡Ah! ¡Pero qué inteligente! ¡Oh, pero claro! Pues claro, en los documentos, en la memoria. Pues nosotros controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias. Es decir, que también controlamos el pasado. Pero, ¿cómo van a hacer ustedes para que la gente no recuerde lo que ha vivido? Es un acto involuntario. No puede uno evitarlo. ¿Cómo van a controlar la memoria? La mía. ¡No la han controlado! ¿Ah, no? ¡No! ¡Pues eso está por verse! ¡Señorita! ¡No! Tengo su memoria, la tengo conmigo. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Es como el fuego. ¡Fuego! Si no lo apagas, se consumirá por dentro. ¡Existe! ¡Se consumirá por dentro! ¡Existe! Las fotografías son algo espantoso. ¿Quieren decir? Yo estuve allí. Yo lo vi. Y tú no lo viste. ¿Quieren decir que yo viví algo que te excluye? Que tú no has vivido y que no pretendo compartir contigo. Te enseño una foto y al hacerlo te estoy diciendo aquí, tú no estás. Es mentira que las fotos sirven para recordar, sirven para decir yo sí, tú no, para separar, para excluir. Pero ¿cómo puedo evitar ver lo que tengo delante de mis ojos si no lo cierro? ¡Oh! ¡Existe! ¡Me estoy...! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Me estoy tomando tantas molestias por ti! ¡Existe! ¡Existe! ¡Sí, existe! ¡No, no! ¡Porque tú te lo mereces! ¡Sabes perfectamente lo que te ocurre! ¡Lo has sabido desde hace mucho tiempo! ¡Aunque te has esforzado en convencerte de que no lo sabías! ¡Crees que la realidad es algo objetivo, externo, y que existe por derecho propio? Pero te aseguro que la realidad no es así. La realidad existe en la mente humana, en la mente social, y en ningún otro sitio. Lo que la sociedad sostiene que es verdad, es efectivamente verdad. Es imposible ver la realidad sino a través de los ojos de la sociedad. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué yo? ¡Oh! ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Eh?
¿Por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Por qué nosotros? Podríamos decir por qué sencillamente este momento es. A ver, le hago una pregunta, señorita. ¿Ha visto usted insectos atrapados en ámbar? Sí. Bueno, acá estamos. Atrapados en el ámbar de este momento. No hay ningún porqué. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por dentro. Un ejército. Y no puedo detenerlo. Si existo, es porque no puedo dejar de pensar. Si existo, es porque me aterroriza la idea de dejar de hacerlo.
al frente. Vamos, pase al frente. ¡Párese derecho! Manos a los costados. Pies juntos. Mentón hacia arriba. No, no tan hacia arriba. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Garabatos misteriosos? ¿Ah? ¿Un código secreto? No. Lo que tenemos aquí es poesía. ¡Poesía! Porque el señor acá se cree poeta. ¿Pero ustedes pueden creerlo? ¿Que el señor se crea un poeta? ¡Se cree poeta! ¡Silencio, niños! ¡Silencio, dije! El señor acá se cree poeta. ¡Qué interesante! ¿Usted sabía que los poetas mienten y que todo lo que escriben es absoluta porquería? ¿Ah? Lo que usted escribió acá, señor, es absoluta porquería. Porquería. ¡Vamos, alumno! ¡Continúe con el trabajo! Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado, registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. What? Manhattan. Find it hot. Hup! Find it hot. Hup! What hot? Damas y caballeros, la alteración del pasado es necesaria por dos razones. La gente tolera las condiciones de vida actual porque no tiene con qué compararlas. Hay que cortarles toda relación con el pasado para así se crean en mejores condiciones que sus antepasados y piensen que el nivel de confort crece sin cesar. A la gente le fascina. Le encanta pensar que la vida cambia. ¿Y
Y muchos viven pendientes de cosas que no le van a suceder nunca. ¡Oíd, mortales, el grito sagrado! ¡The American Dream is now! ¿Cómo se escribe la palabra confort? ¿Cómo se escribe la palabra confort? Confort. ¡Te denunciaré! ¡No! ¡Yo te denunciaré! ¡A vos, que sos! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Es él! ¡No! ¡Es él! ¡Sos vos! ¡No! ¡Yo no soy! ¡No soy yo! Sí. ¡No fui ni lo seré jamás! ¡No! ¡En serio! ¡No soy! ¡Yo no soy! ¡No! ¡No fui! ¡No voy a ser tampoco! ¡Me rindo! ¡No! 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 ¡Yo me rindo primera! ¡No! ¡Yo me rindo primero! ¡No! ¡Yo me rindo primera! ¡No! ¡Yo me rindo primera! ¡No! ¡No! ¡Vení para acá! Nos resulta intolerable que un pensamiento erróneo exista en alguna parte del mundo, por más inocuo y secreto que pueda ser. Ni siquiera en el instante previo a la muerte podemos permitir ninguna desviación. Nosotros hacemos perfecto el cerebro que vamos a destruir. La consigna de todos los despotismos era: ¿no harás esto? Aquello. La voz de mando de todos los totalitarismos era: ¿harás esto o aquello otro? Nuestra orden es eres. Eso sí, deberás perder toda esperanza que la posteridad te reivindique. La posteridad no sabrá nada de ti. Desaparecerás por completo de la corriente histórica. Te disolveremos en la estratosfera, por decirlo así. No serás nada. Ni un nombre en un papel. Ni un recuerdo en un ser vivo. Estarás acabado tanto en el pretérito como en el futuro. Dejarás de existir para siempre.
¡Yo también lo traicioné! ¡Ahora me toca a mí! ¡Y vamos! ¡Ay, coronel! ¡Qué bien que se mueve, coronel! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Espere! ¡Que va una fuerte! ¡Ya! ¡Venga, chiquita, me encanta! ¡Ay, ahí sigo! ¡Ahí sigo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Acaso no siente la belleza en la destrucción de las palabras? Solo sé la relatividad de algunos conceptos. ¡Ay, por ejemplo! ¡Digo, por ejemplo! Por ejemplo... ¡Coronel! ¡Es de la palabra honor! La idea es limitar el pensamiento y acortar el radio de acción de la mente. Así es, mi general. El partido dirá que 2 más 2 es 5. ¡Sí! ¡Y habrá que creerle! ¡Pero qué pelotudos! ¡Alguien viene! ¡Escondámonos! ¡No nos pueden ver juntos! ¡Escondámonos mejor! Lo sigo, mi general. ¡Ey! ¡Creo que hiciste demasiado ruido! ¡Fuiste vos! ¡No! ¡Fuiste vos! ¡Quizás fue el viento! Sí, el viento, es verdad. ¡No nos pueden ver juntos! ¡Esto nunca pasó! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca más, eh! ¡Nunca más! ¡Mi cabeza es una gusanera! ¡No hay espacio, pero igual se junta Recua Piara! No sé cómo llamar a la manada de gusanos que comen, cagan, posean y se aparean en mi cerebro. Mi cerebro es el sótano febril de su libre albedrío. ¡Ruah! ¿Quién anda ahí? ¿En qué está pensando? ¿En qué está pensando? ¡Muéstrese! ¿En qué está pensando? ¿Se deja usted llevar por la idea de que existe la llamada naturaleza humana? ¡Sáquenme! La cual acabará por confrontarnos a nosotros, aún siendo vulnerada en sus leyes, ¿ah? A la naturaleza humana, señor, la creamos nosotros. ¡Deje de mentir! No, no miento. La creamos nosotros, el ser humano. Es un ser infinitamente maleable. ¡No! ¡Mentira! Sí, si usted cree ser un ser humano, pues considérese como el último. ¿Eh? El último ejemplar de su especie. ¡No! ¡Existe! ¡No! ¡No existe! ¡Sí! Le ¡pero existió! No. ¡Existe! No. ¡Si está en la memoria! ¡Yo lo recuerdo! ¡Y vos también! ¡No! ¡Yo no lo recuerdo! Nosotros controlamos todos los documentos, controlamos todas las memorias. Es decir, que controlamos el pasado, el presente y el futuro. ¡No! ¡Mi mente no la han controlado! ¡Sí! ¡No! ¡La controlamos y la controlaremos por ¡nunca! Toda la eternidad! ¡Sí! ¡No existe! ¡Existe! ¡Existió! ¡Existe! Si está en la memoria, yo lo recuerdo. Lo espeso real, la caída, el engranaje cómico de lo sublime, el dominio de las palabras. No te asegura la persistencia del sentido. Una cosa trae a la otra. Así, lo simple se vuelve disparatado, ominoso, estabilidad amenazada. Aquí se dan las coyunturas que dislocan este mecanismo narrativo. La falta degenera en multitud de brotecitos malformados. Larvas indecentes,
de la posibilidad tajada de antemano. Ni más allá, ni más acá. Solo un dulce balanceo en la profundidad de lo constante. No. No hay nada inteligente que decir sobre una matanza. Tantas palabras, tanta fragilidad. Así era yo. Así era yo. Así era yo. Así era yo. Si alguna vez este pasado fue cierto. A ver esta obra que se llama En Ámbar, Fantomática de Objetos, una obra realizada en Córdoba capital. De ahí nos venimos porque tuvimos el honor de ser seleccionados como la mejor obra de la provincia y bueno, hemos venido en representación con todo lo que implica la responsabilidad. Es una obra escrita y dirigida por Fernando Airaldo. Está ahí. Maca Gofé en sonido. ¡Vamos, Maca! Fabricio Carnero, Gabriela Rojo, Emanuel Oet, Joaquín Rodríguez. Bueno, esto es una obra realizada en conjunto con Teatro La Chacarita, Ocho Ojos y Santo Animé, ¿no? De Córdoba, grupos de Córdoba capital, que nos hemos juntado desde el cariño, desde el amor, desde la pasión por el teatro para realizar y crear esta obra. No queremos dejar de agradecer a todo el equipo de la Fiesta Nacional del Teatro. Sí. Carolina. Sí. Técnicos de la sala, a Carolina. ¡Caro! ¡Vamos, Caro! Que nos han recibido tan gratamente, la verdad es un placer el recibimiento que hemos obtenido de parte de ellos, la profesionalidad para trabajar, el acompañamiento, la atención permanente desde WhatsApp, desde Córdoba hasta aquí, constantemente, la verdad es realmente un placer trabajar así. Tenemos una segunda función ahora en un ratito, a las 22:30. Si quieren invitar a alguien para que venga, comentarle a alguna persona que se acerque, pueden volver también, por supuesto. Y la programación de la fiesta continúa hasta el domingo. ¿Sábado? Sábado. Termina el domingo, por eso. Bueno. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias.